Bueno, como dije, iba a traer un coche para vender tal cual. Lo vamos a intentar ya que el presupuesto está muy ajustado. Pero este es el coche, ¿vale? Esto no es un León FR. Es un León 1900 TDI, 140 caballos. Año no me acuerdo, creo que 2007 por ahí. Creo que igual que la Altea. Como veis, pues habrá dado un par de vueltas de campana. Es algo que nunca sabremos. Pero este lado y la trasera del techo y la parte trasera está perfecta. El capó bastante bollado. Y he intentado abrirlo, pero está bloqueado. Entonces yo quiero hacer una cosa antes de venderlo, porque lo voy a intentar. A ver, yo lo voy a anunciar, si no, yo lo arreglo. A mí no me importa, un coche fácil. O sea, al lado de lo que nosotros cogemos, un coche fácil. El golpe allá abajo parece que solo ha dado un poco de golpe a los radiadores. El de la grúa me ha dicho que ha tirado un poquito de refrigerante, pero nada, me asomaré bien debajo, pero creo que no ha sido más que eso. Lo que no sabemos si el coche va a arrancar, porque yo le pregunté al taller para subirlo a la grúa, digo, ¿el coche arranca? Y me ha dicho que iba a mirar y dice, no. No, pero no, el capó está bloqueado, yo creo que no, que no se ha comido la cabeza. Entonces vamos a mirar si podemos arrancarlo con un coche que vuelca, se puede revolucionar y el aceite da la vuelta, o sea, es una movida. Depende si ha volcado y ha vuelto, si se ha quedado mucho tiempo al revés y se ha tomado un aceite, que no creo porque habría salido por los lados. Son muchos factores, pero quiero intentar venderlo así, pero arrancado. Por lo menos que digamos, mira, el motor está bien. Y nada, que si no se vende, lo añadimos a la cola y yo lo arreglo. Esto dice Rocío, digo, Rocío, vendemos la Altea y nos quedamos este. ¿Me lo quieres? Oh, guapo, tiene muchos extras, ¿eh? Yo no sé, la manía que tiene la gente de poner la fundita a la llave y a los cines. Es asqueroso, tío, es, encima esta es de gel. No me gusta nada. Pero la batería no tiene. Ayer cerré esta puerta, pero vamos. Por cerrar algo, es que me llegó el coche, me llegó ayer por la tarde. ¿Y dónde está la batería? La batería está allí. A ver, ¿me abres tú la puerta? Oh. Ahí está. Es que no tiene tirador. Bueno, fiaros por dentro. Dentro está, pues, dejado. Le han quitado la pantalla. Le han quitado todo lo que han pillado. Eso le han quitado, le han roto más bien. El espejo está ahí. Lo más importante para mí es que tiene techo solar. Vale, los Sion aparentemente están muy bien. Están en buen estado. De hecho, son los de FR, ¿eh, Rocío? Mira. Ya lo sé, le han pegado. Le han pegado el carbono, sí. Fiaros, son los del FR. Está guapo. Sí, este está la familia de Altea, lo he puesto ahí para podernos sentar. Y este creo que es 6 velocidades. Y fijaros por detrás. Dale, a ver, que lo vea ahí mismo. O sea, si no es tan guapo, guapo, ¿eh? ¿Qué, ahí te va a cargar mi techo? No. Aquí hay unos papeles. Ah, esto creo que es la manutención del escape, ¿no? No era lo que tiene el techo arriba, ¿eh? No sé, es una homologación de algo. Sí, tiene que subir un poquito, sí. Eso empuja fácil, se empuja de dentro. Aquí sí. Se no ha roto ni el tapizado. Va, pero se ha despegado. Y el maletero. La ficha técnica. El maletero se han quitado cosas. Mira. Ah, está la ficha técnica. ¿En serio, tío, que no había nada? Sí, que quería que estaba ahí, no lo he visto. Ya está perfecto. ¿De qué año es? A ver. ¿Y está hasta los papeles del coche? Pues, normalmente se lo quedan. La que manda mi del nombre. Del 2007. Sí, lo que yo pensaba. A ver. Jonathan. Oh, los dos últimos coches son de Jonathan. Qué casualidad, los dos últimos coches, tanto este como el MV, los dueños se llaman Jonathan. Pero son dueños distintos, obviamente. Este viene de la parte de Navarra, viene el coche este. Así que nada, voy a ver cómo abro el capó, que es lo más importante. Intentamos de ver si tiene batería, si tiene aceite, tiene respirante, tiene todo. Intentamos arrancarlo. ¡Oh! Le he dado con la mano. Vale, de momento bien. Pero refrigerante no tiene. Hasta un día. Tiene aceite, importante. Tiene aceite. Tiene aceite. No tiene la batería. No parece que haya salido el aceite por encima, ¿vale? Sobre todo no, normal. Oh, esto. ¿Y allí qué es aquello? Esto delata 140 caballos. ¿Qué? ¿Y aquello manchado? ¿Esto? Eso siempre. Eso casi todos los coches. No tiene pinta de que haya desbordado. Si hubiera desbordado estaría todo. ¡Wow! Todo esto. No es aceite, no hay aceite. Está todo súper manchado. Bueno, vamos a. Voy a traer la batería que tengo ahí. Es un poco pequeña, ponte de ahí, pero yo creo que sirve. No tengo ni idea, los talleres no se complican. ¿No pueden abrir? No, arranca. La distribución no ha saltado. Mira, la distribución hecha a los 130.000 kilómetros. Lo pone aquí escrito con tipe. ¿Cómo ver cuántos tiene? 200 y pico. ¿Sí? Sí, yo lo sé, tenía 200 y pico. ¿Se arranca? Estoy aquí me siento a Nathan, pero eso a lo mejor me ve un poco. Eso no va a hacer nada.
hace nada. No lo cogen bien, vale. Bueno, pues aquí ya la hemos hecho. Acabo de quitar esta tapa porque viste, hay un tornillo. O sea, digo yo, que hace un tornillo ahí. Lo he quitado y... ¿Quién, en qué cabeza se mete quitarle todos los relés, todos los fusibles y todos estos fusibles? La cosa nunca va a arrancar. Pero ¿a quién se le ocurre? ¿Qué persona puede ser tan rata? O sea, que encima le puede dejar las tuercas. Hostia, tío, pero ¿cómo se le va a dejar las tuercas? Hostia, ¿cómo se puede ser tan rata? Yo voy a intentar reclamarlo, obviamente. Porque es que esto es de poca vergüenza, macho. Si pones a subasta un coche, no coja y cuando ya está el coche vendido, le quiten la batería, los relés, los fusibles. Estos de aquí también, los plateados. El navegador. Le ha quitado todo, Guillo. Le ha quitado, se ha llevado hasta la rueda de repuesto. Que mira, por aquí. Y se han llevado hasta la rueda de repuesto. Mira. ¿Dónde? No se ve nada aquí, ¿no? A ver. Esto no se ve nada. Mira. Se han llevado hasta... Así me han dejado el coche. Es increíble, tío. Gente más agarrada. Bueno, ya escribí un correo directamente, sí, estamos en fin de semana, pero bueno, yo lo escribí todo ya. Que lo vean el lunes a la subastadora, diciendo que el coche está muy incompleto, porque yo este coche lo he pagado bastante justo de precio, ¿vale? Y margen muy pequeño de beneficio, y encima me viene incompleto. Que ya os digo que a lo mejor, o sea, la subastadora obviamente no tenía que ver, porque es un intermediario. Esto, o bien ha sido el dueño, o bien ha sido el taller. O bien han sido los dos. Uno se ha llevado la pantalla y la batería, y el otro se ha llevado todos los fusibles pensando que el coche va para desguace. Pero eso no es así, cuando venden un coche, lo venden con el golpe. No racaneando piezas. Así que ahora no sé por dónde seguir, porque yo como voy a ponerle todos los fusibles de la Altea, nada más que para ver si arranca, en todo caso tendría que comprar. No me está costando el dinero, no me va a quedar de otra que ir a la SEAT y comprar. O sea, digo a la SEAT porque tenemos que ir allí con los planos, porque ¿qué fusible lleva aquí? Pues no lo sabemos, porque no está, ¿vale? Con los planos del coche y comprar todos y cada uno de los fusibles, ¿vale? Es que encima se han llevado los metálicos, ¡qué joderse! Esto me pasó una vez, ¿con qué coche nos pasó? ¿Con el Golf? Sí, ¿verdad? Sí, no, el Golf estaba con el golpe ahí, pero algún listo hizo que quitó un par de fusibles. Entonces a mí el coche no me funcionaba y me volví loco hasta dar en que, porque vosotros sabéis que esa caja no va llena de fusibles, mejor van 10, 12 fusibles, ¿vale? Depende del coche, los extras tienen más fusibles o menos. Entonces me comí la cabeza de una manera brutal, buscando plano y todo para ver qué fusible faltaba. Y faltaba, creo que eran dos. Y eso es lo que hacía que el coche no funcionara. No sé si el coche en sí o algún extra o algo, algo no iba. Y me volví loco, pero es que aquí, tío, se han llevado todos, macho. Esto es un gran marrón para un fusible de 40 céntimos. Pero bueno, en la SEA va a ser bastante más caro. Y los plateados estos valen caro, ¿eh? Pero es que eso es mala fe. Así que esto hay que solucionarlo antes para nosotros poder vender cosas. Bueno, pues van a vender así. Eso, no son nuestros. Para poner cosas a vender por lo menos arrancando, no me gustaría eso. Bueno, vamos a dejar un poco a un lado el tema de los relés, los fusibles y todo eso, ¿vale? Ya estoy trabajando en ello y me gustaría, antes de anunciar el coche, lo iba a anunciar ya con este vídeo, pero vamos a esperar, voy a intentar solucionarlo y poder arrancar el coche y demostrar que el motor funciona. Para mí es algo bastante, un punto importante. Ahora viene lo bueno. Yo creo, ¿vale? Yo estoy casi seguro que con solo esto se repara el chasis de este coche. Dije. Mi intención era buscar un coche que no sea tan necesario usar una bancada, porque para que lo pueda comprar cualquiera, porque yo el coche se lo puedo vender a cualquiera, particular, profesional, no profesional, me da igual. Se lo puedo vender a cualquiera, yo hago un cambio estructural como un coche normal, ¿vale? Esto es un vehículo normal, al día, no sé si tendrá ITV, capaz que la tenga y todo, está pegando y me rota. Pero vamos, que se vende como un coche normal, solo con precio bastante más inferior. Os lo voy a enseñar. Preparados, ¿no? Con esto se repara este coche. Con solo esto... Se repara todo el techo e incluso se puede llegar a empujar las puertas si le metéis un poquito de maña. Pero yo pienso que aquí la mejor opción sería lo del pegamento. Pegarle los pads, esto, el tema de varillero, y pum, 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 tirar y sacar todos los bollos posibles. Y después, o bien con la spotter, o bien con varillas o con paciencia, prepararlo todo. O sea, desde mi punto de vista, se repara todo excepto el capó. El capó lo veo una tontería perder tiempo en repararlo porque está totalmente descuadrado. Pero el resto no hay que sustituir nada, se repara todo, menos el cristal, obviamente. Bueno, esto es un kit de reparación de carrocería hidráulico de 10 toneladas. Es que lo leí conforme a la marcha, nunca sabía cómo se llama esto. Un gato o algo, llamadlo como queráis. Pero espérate a ver si no viene revuelto porque la caja da vueltas. Oh, no, viene ordenado. Oh, qué bonito. Yo tenía uno, pero nada que ver, ¿eh? Hostia, tío, qué guapo. Fijaros, esto, para que no sepa lo que es, ¿vale? Esto es un gato, hacéis así. Y aprieta, ¿vale? Mete presión, de eso no sé cómo la suelta. Aquí tiene una ruleta, ¿veis aquí? Se ve bien, ¿no? Sí. Se gira, ¿vale?
o se cierra, ¿vale? En este caso ha cerrado. Y después metemos la botella esta, ¿vale? Se le quita esto, quitamos esto, le quitamos el tapón a esto, se pone aquí y se enrosca, ¿vale? Tan sencillo como eso. Para que lo entendáis, ¿vale? Esto lo que hace es subir, fijaros. ¿Veis cómo sube? ¿Vale? Esto sube un buen pedazo. Esto le podéis meter vosotros, esto aquí, bueno, quitáis el tapón este, metéis este aquí, quitáis, estos son dos, ¿vale? Se puede partir. Aquí, si os fijáis, tenemos otra más larga, o sea, tenemos casi 2 metros de barra. Y después tenemos distintos pies para empujar. Esto es un adaptador para poner una barra aquí, ¿veis? Se mete aquí, se mete la otra y puede encajar una con la otra. Esto para empujar más fino. Esto otro tipo de esto. Y tenemos esto, está buscando ya. Esto es una pinza, ¿vale? Que esto todo lo contrario, esto lo que hace es abrir. Entonces, cuando hay una chapa... Opa, opa, se me va a caer todo. Espérate, que ponga esto bien. Vale. Esto no lo voy a enchufar todo, ¿vale? En el caso que lo he usado muchas veces. No este, he usado otro que yo tenía, pero ahora vamos a usar este. Se enchufa esto aquí y lo que hace la pinza es abrir. O sea, la presión la hace abriendo. Tiene mucha fuerza. Si hay dos chapas pegadas, metéis aquí. ¡Bum! De hecho, lo hemos usado en el San León Blanco. Lo que hace es abrir. ¿Vale? Este gato no sirve para estirar, sino para empujar. Y con eso es necesario, es lo suficiente para este coche. Lo dicho, ¿vale? Con ese maletín prácticamente reparamos todo el Seat León entero, ¿vale? Después, obviamente hace falta espátula, masilla, pintura, una pistola para pintar coche. Eso es algo obvio, ¿vale? Pero para la cuestión de reparar chapas, con eso, sobra. Ahí lo dejo, un coche muy sencillo de reparar. Y muy bajo coste de reparación. Los bajos están perfectos. A ver cómo lo enseño para que lo veáis, ¿vale? Fijaros, aquí no hay luz. No ha roto ahí nada. Nada, ¿vale? Los bajos están perfectos. Solo el radiador del aire acondicionado y el del agua. No sé si el intercooler va ahí detrás, no me acuerdo. Pero vamos, el sándwich con los radiadores, ya está. Lo demás todo perfecto, ni siquiera las tuberías están afectadas. Es aquí básicamente donde ha roto un poco. Así que nada, aquí va a quedar este vídeo. Ya sabéis lo que os dije. Lo he traído, voy a probar. Venderlo tal cual, a ver qué tal sale. Pero no me preguntéis, todavía no. No sé si haré un segundo vídeo cuando me llegue el tema este, o con soluciones, el tema este de los fusibles relay, todo el lío ese para poder arrancarlo. O directamente el anuncio, no sé. Iba a decir, según los comentarios de este vídeo, pero no voy a... Este vídeo va a ir sin comentarios porque sé lo que me vaya a decir, entonces paso. De que me digáis, vas a montar de guace, compra y compra y compra, no sé qué. Me vaya a poner verde, entonces paso de activar comentarios en este vídeo. Vamos, ni en este ni en los siguientes que yo vea que pueden ser vídeos polémicos, no voy a activar los comentarios. Y así hasta que me canse y lo desactive en todo el canal. Porque últimamente, la verdad, es penoso la gente, la forma que tiene de escribir los comentarios. Pero bueno, no quiero liarme con vosotros en eso. Lo pondré a vender tal cual, cuando por lo menos intente yo de arrancarlo. Ya veré si hago un segundo vídeo para dejarlo ya claro y zanjado y comentaros cómo va el motor y demás. O si no, lo pongo a vender directamente. Cuando yo lo ponga a vender, ¿vale? No quiero intentar venderos el coche a través de este vídeo, no es mi intención. Pero como sé que me vaya a fundir a correo, a Instagram, a mensajes, a todo, pondré el link donde lo voy a anunciar, que será en Wallapop. Porque en Wallapop no voy a poner mi número de teléfono, ni mi correo, y no tenéis nada. O sea, va directo a través de ahí, no voy a pasar mi número de teléfono a nadie, ¿vale? Así que no intentéis de pinchar porque no es el caso. Lo pondré el link en este vídeo, en la descripción, el link de venta. Y ahí me podéis contactar si realmente estáis interesados. El coche lo puedo enviar a cualquier punto de España. Obviamente, previo pago completo del coche, que irá con su cambio de titular incluido. El precio... no lo voy a decir todavía, tengo que terminar de hacer cálculos, ¿vale? Estoy hablando también con la subastadora el tema este, a ver a qué acuerdo llegamos. Y va a depender un poco de eso, mi margen. Ya digo, mi margen es muy pequeño. O sea, mi margen... A ver, mi ganancia es pequeña. Pero porque yo sé que no tenemos mucho margen, ni yo ni el que compra el coche, ¿vale? Hay margen de ganancia, se puede ganar 1000 y pico euros con este coche sin problema, comprándolo al precio que yo lo voy a vender. 1000 y pico euros de ganancia. Pero quiero esperar a tener la contestación de la subastadora para ver si me puedo ajustar y bajar un poquito más el precio. Y ya pongo el anuncio. Y lo que iba diciendo, lo voy a enviar si alguien lo quiere de otro punto de España. Como con el vídeo más o menos estáis viendo el coche entero, no hay mucho más que ver. Yo os digo todo lo que veo y os digo cómo lo repararía yo. Y os digo que es eso, empujando y tirando es muy fácil. Bueno, muy fácil, para que no tengan ni idea, hombre, igual se complica un poco. Pero para iniciarse en esto, es un buen coche. Yo me inicié con el... Ah, no sé, fue con otro León, pero fue un coche mucho más gordo, tío. Metió el pilar, no metió para adentro entero. Llegó casi a la palanca de cambio, el pilar lateral. Pero hay que iniciarse con un coche más suave, este está bien. Y nada, eso, que se envía a cualquier punto de España, previo pago. Y
poco más que decir. Creo que ya con eso lo he dicho todo. Cuando esté disponible el coche para la venta, lo pongo en la descripción de este vídeo y ahí me podéis hablar que esté interesado realmente en él. Así que nos vemos ya en el próximo vídeo con el S60 que vamos a seguir pintando.